y le damos paso, por supuesto, a Carlos Plaza, Antonio Tamayo, con la información deportiva. Adelante. Muy buenos días, Catherine, de nuevo para usted. Vamos con los deportes. Lo desperté. No, estaba aquí viendo una noticia, pero informándome. Dame el favorito, el cafecito. Le digo a Antonio que miremos lo que dijo el presidente Luis Fernando Mena, expresidente hasta hace unos 4 meses del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, sobre la situación del Cali, que espera una dura sanción por los incidentes en el partido que jugaron contra el Junior. El arbitraje colombiano es vergonzoso. Y hay que mandarlo a recoger. Y hay que volverlo a hacer. Un arbitraje tiene que ser justo. El que le paga el arbitraje es el Deportivo Cali cuando le pita al Cali. No tiene por qué venir a coger lados. Un árbitro tiene que ser imparcial. 5 fechas para darle más duro al Cali y acabarlo. Todos saben la necesidad en que anda el Cali. Pues terminémoslo de hundir. Declaraciones a su estilo muy polémico el expresidente verdiblanco sobre esta situación que todavía el Cali espera qué sanción va a recibir de parte del Comité Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol que actúa para la Dimayor. Precisamente que se espera salga hoy antes de la última fecha de los cuadrangulares, suele salir 1 o 2 días antes, hoy debe cumplirse ese plazo, entonces conoceremos tanto la sanción para el Deportivo Cali como también para Atlético Nacional, que también se vio inmerso en una situación similar en el Polideportivo Sur de Envigado en el Clásico Paisa, Carlos. Ambos equipos reincidentes. Ahora un tema chévere del Deportivo Cali, Alejandro Rodríguez, arquero joven, 22 años, ha tapado 16 partidos. Sí, señor. 16 partidos con el Deportivo Cali, ahí lo vemos, ha sido convocado a la Selección Colombia de Mayores, que desde hoy empieza en Bogotá a trabajar para 2 juegos amistosos. Yo le quiero preguntar, Carlos, ¿usted qué estaba haciendo a los 22 años? Estaba ya empezando a estudiar en una academia de locución. ¡Qué peligro! ¿Y cómo no? ¿Y ustedes qué estaban haciendo a los 22 años? Yo estaba estudiando. Yo estaba terminando. En mi caso fue hace poquitico. No voy a entrar en discusión. Ya te fue ayer. Gracias, Gerardo, gracias. Entonces, es una muy buena noticia para el balompié colombiano que justamente un arquero joven, categoría 2001, esté presente en la convocatoria. Siéndole sincero, yo creo que no va a tapar, porque va a estar David Ospina. Bueno, que le den ese proceso y para la gente del Cali, ojalá lo dejen de titular el próximo torneo, que le armen una buena defensa y coja la experiencia porque tiene muy buenas condiciones, ya lo demostró con este Deportivo Cali en el semestre que está terminando. Una buena promesa para el arco vallecaucano. Teniendo en cuenta que Johan Wallens no va a seguir en el club, ¿no? Claro, que se refuercen, pero que le den la oportunidad. Ahora hablamos de los Juegos Deportivos Nacionales. Comenzó la paranatación y el Valle sumó 4 medallas de oro. Empieza, como fue en las otras justas, a liderar a las justas convencionales, a seguir en la punta de la tabla de medallería. Y vemos imágenes de lo que ha sido el powerlifting, donde también el Valle domina esta disciplina deportiva. Esas son las noticias cafetero. Que alegran. Sí, que estamos alegran, con supuesto. Esa buena estrategia del Valle Oro Puro, que demuestra todo ese talento que hay aquí deportivo en la región, con apoyo, buenos incentivos y buenos planes de trabajo, se consiguen éxitos como los que está haciendo el Valle en los Juegos Convencionales, Juegos Nacionales y ahora en los Paranacionales. Justamente vamos a ver la medallería, Carlos. Claro, perfecto. ¿Cómo está marchando el Valle en estas justas nacionales? Así está la medallería. Justamente Valle es primero. Eso, con qué 29, belleza, vea. 29 de oro, 29 de plata y 17 a la de bronce. Total de 75 medallas. Segundo Santander con 16 de oro. Tercera Bogotá con 14, cuarta Boyacá con 5 y quinta Caldas con 5. Sorprende que Antioquia no esté en el top 5, Carlos. Sí, señor, ahí la reiteramos, 29 de oro, ya le coge... Ya bastante, casi el doble. Sí, ya le está aumentando mucho. Los juegos van a terminar el domingo y esperemos pues la Moñona, como hace 4 años, campeón en los convencionales y ahora en los paranacionales, el Valle Oro Puro. Y ojo con los comentarios, Caterín, que Daniel ve el programa. Yo no estoy diciendo nada, mejor sin comentarios y sin palabras. Un saludo. Saludo para Daniel. Saludo. Para Daniel, por casi supuesto. Se quema. Me imagino que casi se quema con el café. ¿Puede seguir, por favor? Claro, y se viene ya la mañana, la última fecha para Cali, América. El América, ayer hubo reunión de el técnico Lucas González y el comité de fútbol del equipo Escarlata. Ya empiezan a hablar de nombres para la próxima temporada. Y en Deportivo Cali se da como un hecho, Lautaro, un argentino delantero, sí, llegaría ya.
Llegaría el 15, dicen, a presentar las pruebas médicas y esperar a ver qué pasa. Apellido si tiene. Le tengo dos cortas. La primera es la posibilidad de que Daniel Mantilla regrese al Deportivo Cali. El jugador no estaría contento de regresar y por eso saldría al Atlético Bucaramanga. No, y con los sueldos que ganan por allá, venir al Cali en esta situación no le van a pagar todo. Viene el Necaxa de México, hay que aclarar. Llegó a mitad de año y también Joel Graterol suena para América de Cali. Gana mucha plata en Europa. El Necaxa me recuerda al Chavo del Ocho. Por eso, realmente, era Don Ramón. Era América. Don Ramón. Sí, señor, sí, señor. Don Ramón. Yo le voy al Necaxa, decía él. Yo le voy al Necaxa. Le apuesto al Necaxa, decía. Uh-huh. Y listo, esa es la información. Listo, Cata. ¿Así? ¿Así sí. nomás? Muchísimas gracias a Carlos y también, por supuesto, a Antonio por la información deportiva.